Day. <laughs> Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si es su primera vez, me llamo Juliette, Juliet, Julieta, Juliet. <laughs> y hago videos en inglés, francés y español. Hoy vamos a jugar Smash or Pass, edición keyboard baila. <laughs> Para los que no saben. Bueno, vamos a jugar Smash or Pass. Ustedes ya saben este juego. Ves los personajes, las personas, y decides si es alguien que te gustaría o no. Vamos a jugar con los personajes de Kid Bo Baila. Kid Bo Baila es una serie que sigue la vida del personaje principal, Jason, que es un joven pobre que está tratando de hacer su vida, ganar su vida siendo um, bailes como bailarín. Y sí, seguimos su vida, su historia. Eso es mi historia. <laughs> Ustedes saben, yo no puedo cantar, pero sí. Y también tiene sus amigos y seguimos un poco la vida de sus amigos. Bueno, vamos a empezar el juego. Aquí tengo mi teléfono, tengo las fotos y todo de los personajes. Y vamos a empezar con Jason. Jason es el protagonista y como les dije, pobre, le encanta bailar, es su, su sueño de ser un gran bailarín y aquí está su foto y mmm, vamos a decir que... ¿Qué paz? ¿Qué paz? ¿Qué paz? No sé, pero no me gusta. No me gusta la voz de Jason, entonces voy a decir que no, qué paz. Pero, cuerpo. Vamos a ir a su página de Instagram. Esperan un poco. Entonces el actor se llama Dave Murillo y. Okay. <laughs> Bueno, con el cabello blanco y todo, 10 out of 10. Ok, damn. La próxima persona, el próximo personaje que tenemos se llama se llama Brian. Brian es como el mejor amigo de Jason y están juntos. Pienso que todavía se, se me olvidó porque hace mucho que no he visto la serie, pero uh, pienso que están en la en la escuela juntos. Uh, Brian ya tiene un hijo con la Baddest Bitch Patricia. <laughs> Me encanta su personaje. Bueno, tiene un hijo con ella y al principio están juntos y habla un poco de, de su relación. Vamos a ver qué tal con el Brian Smash or Pass. Miran, qué guapito el Brian. Parece como un, una peluche. Smash, Smash. Smash <laughs> en la primera temporada, no sé si su personaje cambia, pero en la primera temporada es muy buena gente. Eh, sí. Aquí se ve, se ve muy joven. ¿Cuántos años tienen estos, estos muchachos? <laughs> el próximo personaje es Don Genaro. Don Genaro es el papá de Luna, Luna, la novia a veces sí, a veces no, de Jason y él, él es como el antagonista. No quiere que los dos um, están juntos siempre está tratando de hacer cosas para que se separen y todo eso no quiere su no quiere su hija con uh, Jason porque es pobre y él no cree en el baile no quiere no cree que los bailarines pueden ganar dinero entonces en la serie, su carácter, su, su personaje es muy malo. Como, es absurdo lo malo que él es. Con su familia, con su, su esposa, con sus hijos y todo eso. Aquí está el actor, Yersui, no, no sé cómo pronunciar eso. Señor Palacios Mosquera, así lo vamos a llamar. Que okay, aquí en su... bueno... En la serie Kirbo Baila, Smash or Pass, pass. 100% pass. Pero en su página de Instagram, Smash, 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 smash. La próxima persona tenemos el, el profe padre y es el padre de Jason que también es su profesor. Yo, yo, yo puedo ver lo que la doña, doña Tulia, así se llama la mamá de, de del Jason. Yo, así ah, sí, sí, yo entiendo lo que la doña también vi en este hombre. <laughs> Vamos a decir que Smash, Smash. <laughs> sí. Y en la serie es el papá de Jason, pero negó la paternidad. Y también es su profesor, y es como muy raro. Todo el mundo sabe que él es el papá de Jason. Bueno, no todo el mundo, pero Jason sabe que es su papá. Y está ahí sufriendo, ni puede comprar el uniforme para, para estar en la escuela y su papá no le quiere ayudar, se, se junta con el don Genaro para hacer daño a su hijo y todo eso. Entonces es muy... Un, un carácter, un personaje con muchas, muchos problemas. Pero Smash, bueno, eso es casi todo. Ah, no, no. Todavía falta una persona y es la Doña Rosa. Y no sé qué tiene la Doña Rosa, pero su energía, su personalidad, su belleza. Y la doña Rosa sí sí smash <laughs> y eso es todo muchas gracias por ver este video me divertí mucho haciéndolo y sí tomé un poco <laughs> un poco de vino pero sí espero que les han gustado este video si ustedes quieren um, más videos así por favor síganme en el cuadro de descripción otra vez, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.